buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos listos para compartir la jornada de esta mañana. Una servidora, Edith Febles, gracias por acompañarnos a partir de esta hora. Hoy es lunes, comenzamos una nueva semana, por supuesto, caracterizada en muchos casos por la política en el país. Pero bueno, nosotros tuvimos un esfuerzo junto a la periodista Nuria Piera y su equipo de trabajo la semana pasada. La semana pasada trabajamos duro para tener una idea completa de lo que había pasado en el caso de Aníbal González. El equipo de Nuria Piera pudo acceder a todo el expediente completo, un amplio legajo de documentación que ustedes van a ver en ese reportaje que transmitía ella el pasado sábado y que hoy reproducimos aquí. Nosotros hemos podido acceder también a tener una idea de los fallos del sistema. Alguna gente se preguntará por qué este caso se le ha dado y porque hay muchas mujeres que son asesinadas y obviamente nadie quiere que pase eso con ninguna mujer en República Dominicana. Pero ¿por qué este caso tiene esa profunda simbología? Bueno, porque es un caso que muestra hasta qué punto el sistema falla y que muestra que hay un tipo de acuerdos o tipo de situaciones que debe curarse el Estado para que no pasen. Pero además coincidieron muchísimos elementos. Esta joven abogada está especializada en derecho migratorio, es abogada, estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la primera maestría que hay para derecho migratorio en América Latina, y su tesis fue sobre el tema de las relaciones fronterizas. Yo tengo varias fotografías, pero por ejemplo, para que tengan una idea, ella tuvo la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, División de Postgrado, Impacto de las Políticas Públicas para la Seguridad de la Frontera Dominico-Haitiana durante el periodo 2010-2015, sustentado por Aníbal González en la maestría de Derecho Migratorio y Consular. Se graduó así en esa posibilidad en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Había estudiado antes sus estudios como abogada. También hizo un diplomado, el 16º diplomado, efectivamente, para funcionarios designados en el exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objetivo de promover la formación ética de los funcionarios designados en el servicio exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, realizó este curso. Hizo otras especializaciones, cursos, por ejemplo, el embajador de la República Dominicana ante la OEA, Gideon Santos, y el instructor Dylan Montero hacen entrega de los diplomas a los funcionarios que participaron en el segundo ciclo de entrenamiento interactivo sobre comunicación digital y redes sociales en el entorno gubernamental. Ahí está Aníbal González. También fue parte de una delegación de la República Dominicana ante la OEA. Hay diferentes documentos, quiero que nos vayan pasando cada uno de ellos para explicarle el contexto de esas imágenes y fotografías. Hay una carta del embajador dominicano José Tomás Pérez. Ahí está, en un momento, cuando ya termina uno de los programas a los que se inscribió para su formación. Hizo mucho de formación permanente esta joven abogada que lamentablemente encontró la muerte a manos de su verdugo. Ella ahí la tiene en la embajada de la República Dominicana en Washington, donde le dieron la carta que la recomendaba antes ante el canciller de la República. Ustedes están viendo, miren la carta, yo quiero leerle esa carta, si pueden, no sé si es posible hacer un acercamiento a esa carta, que es de José Tomás Pérez. José Tomás Pérez pondera una serie de cualidades en el reportaje, ustedes lo verán, pero al final da una razón, dice que es casi una situación humanitaria darle un empleo. Dice, está formada, tiene los conocimientos, ha participado, es llevadera, va más allá de los objetivos, cumple con todo, pero se encuentra en un estado de riesgo, por lo que, por razones humanitarias, apelo a usted, señor canciller, para que sea designada. Esa carta es del mes de junio. Tenemos la imagen de ella junto al canciller, pudo verlo un día, se juntó con él. Ese día le trataron el tema y varias veces estuvo en comunicación permanente con la asistente del canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado. En esta fotografía aparece con sus compañeros, hay otra donde aparece con el canciller, también hay una donde
donde aparece con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, el señor Luis Almagro. Vamos a ir pasando, ahí está, con, mírenla ahí, ahí está con el canciller que recibió y que, bueno, quedan en sus chats las veces que se comunicó a la Cancillería para conseguir un empleo, que esa es otra de las cosas, la anterior, en donde está con el canciller, que es otra de las cosas que muestra en nuestro país el tema de las designaciones en el servicio exterior, la gente que se forma para el servicio exterior, que estudia para el servicio exterior, que va a la escuela diplomática, que se forma, finalmente puede más quizás una cuña política que un político te recomienda. Seguimos con la siguiente imagen para mostrarles rápidamente los esfuerzos que hizo esta joven. Ahí está, vestida de negro a mano izquierda con zapatos rosados. Ese es Anibel González. Está junto a toda la delegación de la embajada. Era una más. La llegaron a querer muchísimo en todas las partes que fue. De hecho, surgieron quizás, ella lo dice, que tuvo buenas relaciones y que se sentía contenta de estar ahí. Seguimos con otra, ahí estaba con ellos, ahí culmina la décima jornada para funcionarios en el exterior, esto es el servicio exterior, la formación que da a la gente que se supone va a estar ofreciendo estos servicios. Aquí está, ella está, déjeme buscar, donde se encuentra, ahí está en el Banco Mundial Interamericano, una visita al Banco Mundial Interamericano, ahí la ven, seguimos adelante con la siguiente, ahí donde está sentada, es en la OEA, cuando fue a la OEA, me parecía antes la imagen que, donde estaba junto al el secretario general de la OEA, había llegado muy lejos esta muchacha, porque de San Pedro de Macorís, ahí está en la escuela de formación para los diplomáticos estadounidenses en Washington, fue, ella estaba muy interesada en la diplomacia, y ahí está, fue y estuvo, y desde ahí se hizo la fotografía, este es su abuelo materno con quien tenía una excelente relación. Seguimos hacia adelante, hay muchas imágenes, documentos que atestiguan. En este caso, ella se encuentra en el consulado dominicano en Nueva York exponiendo, estuvo también en el consulado, ahí la conocieron. Seguimos adelante, hay más imágenes, bueno, ya ustedes la ven ahí con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA. Son cantidades, ahí está con Adriano Espaillat, como saben, está en Nueva York cuando se tira esta imagen. Buscó, se acercó muchísimo, déjenme decirles, hubo una carta que tengo entendido, la hizo José Miguel Soto Jiménez, esta carta la hizo, esa que está en pantalla es la del embajador dominicano en Washington, José Tomás Pérez, pero hay otra carta que no tengo, la imagen es de el señor Soto Jiménez, en la cual ya apelaban a lo último que creían tener, que era apelar al presidente de la República, una carta dirigida de Soto Jiménez para que la recibieran. También debo decirles que el mismo día que fue asesinada, ese día finalmente le dieron un trabajo, y había sido la primera vez que llegaron hasta allí. El síndico, el alcalde de Santiago, Abel Martínez, sí que le dio trabajo. Le tocaron la puerta y él le dio trabajo. Lamentablemente, quizás ese trabajo llegó tarde y probablemente por una razón por la que le llamaron, ella se hubiese movido de Santiago como se movió de Moca. Era una, digamos, una situación temporal en lo que habilitaba la posibilidad de irse del país, pero llegó a tener ese empleo en el Ayuntamiento de Santiago, eso es lo que tengo entendido, que cuando le comunicaron a Abel Martínez, no le dijeron mucho como la situación en la que ella se encontraba, pero visto su expediente educativo y ciertas conversaciones que se dieron, ella pudo acceder y finalmente conseguía ese trabajo, pero no tuvo un día de trabajo, no lo tuvo. Bueno, este es el resultado de lo que vamos a ver ahora, el resultado de esa investigación. Creo que hay elementos que deben ser atendidos. Como ustedes saben, cuando la Procuraduría General de la República anunció que se abría una investigación para determinar qué fue lo que pasó aquí, por qué ese hombre estaba libre si merecía tener 30 años de cárcel, la Procuraduría decía que ya había firmado un acuerdo. Obviamente eso no tiene ningún otro interés que no sea el de determinar las circunstancias en que lo firmó y si ella lo había firmado, porque aunque lo firmase una víctima de violencia firma un acuerdo de esa naturaleza, es principio del Ministerio Público y de esta Procuraduría que eso no se hace. Entonces, extrañaba por eso que la Procuraduría difundiera, luego vimos que esa firma o supuesta firma aparecía en el preacuerdo y hemos hecho un análisis, el equipo de Nuria Piera ha hecho un análisis a ese
a esa firma, y yo creo que hoy el dato que se revela es muy importante que ustedes lo vean, lo que significa lo que pasó con esa firma. Hay muchos elementos, obviamente, y todos estos es también, hay temas como Cancillería, como el modo en que se nombra el personal, cuáles son los criterios para escoger personal, porque siempre se dice que el mismo presidente de la República suele decir que la educación es el otro nombre de la libertad, y ella se educó para ser libre, pero esa educación no le valió, no fue suficiente. Estuvo tratando, y de hecho dice: yo me he enfocado en que esa sea mi salida, pero me ha llegado la hora cero. Voy a ir a la pausa brevemente, rápidamente. Comenten, señores, en redes sociales. Regreso de una vez. Hoy tenemos esa cobertura con el reportaje que realizamos en este trabajo conjunto.